el barro del camino se oyen bestias, Dorotea las anima. Tras las huellas de la historia, una carga sal, la otra tramanteca. Personajes, vivencias, anécdotas. San Isidro era quebrada de los chanchos, la alegría era guitarra y concertina. La alegría era guitarra y concertina. La alegría era guitarra. En el programa Tras las Huellas de la Historia, seguimos repasando relatos de grandes mujeres que dejaron su marca aquí en el Valle del General y en la región Brunca. Este lunes 2 de noviembre, estrenando el penúltimo mes de 2020, reviviremos el programa con Doña Lobelia Mesén, aquí en Canal 14 desde las 5 de la tarde. Bueno, don Frank, yo siempre tengo buenos recuerdos de mi vida porque claro. Yo creo que uno siempre, para sentirse bien, tiene que hacer lo que uno le gusta. Yo siempre he sido muy dada a la comunidad y desde eso yo ya comencé a trabajar. Bueno, yo creo que trabajaba, mi novio era mi actual esposo, don Joel, y él estaba en los bomberos y yo comencé ahí metida en las damas de los bomberos, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, tuve que ir a traer un compañero hasta Golfito para que viniera a votar, porque si no, uno pierde las elecciones, con un voto que falte de acuerdo al peso, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Pues ahí entonces la trabajé muy en contra porque tenía gente que no creía en uno, ¿verdad? Y muchas veces... gente que tiene siempre influencia dentro de ese conjunto de votantes, pero por dicha que gané, satisfecha, porque la escuela de música nació cuando yo estaba, ¿verdad? Uh-huh. El museo nació cuando nosotros estábamos ahí en la administración, el colegio científico, ahí está, ¿verdad? A nosotros, a mí personalmente me da mucha lástima que no esté el museo, porque lo cerraron, ¿verdad? Uh-huh. Pero esa escuela música, el colegio científico, uno como que siempre le vibra el corazón porque dice, ahí tuve un granito de arena que ha servido hasta la fecha. Yo hace un ratito dije que la época mía, yo digo que fue la mejor, o seguro el otro dice, y ahora dicen que es la mejor, ¿verdad? Pero desde mi perspectiva, yo veo que hay que hacer ciertas enmiendas. Uh-huh. Porque como que se ha perdido un poco la formación de la persona, los valores, uh-huh, el cuidar las aptitudes de los muchachos. Antes de decirle eso, Frankie, yo juego tenis. Ah, juega tenis. Por eso es muy que bueno. Estoy bien. Muy bueno. Y ese es de los deportes que más me gusta. Ah, qué bueno. Porque converso con mis amigos. Ajá. Y juego ahí. Claro, casi claro. Jugamos 3 veces por semana. Ah, qué bueno. Y es un deporte muy bonito. Muy bueno. Aunque yo le echo a todos los deportes, pero ese me gusta mucho. Tras las huellas de la historia por TV Sur Canal 14 y www.tvsur.co.cr. En el barro del camino se oyen bestias, Dorotea las anima. Tras las huellas de la historia, una carga sal, la otra tramanteca. Personajes, vivencias, anécdotas. San Isidro era quebrada de los chanchos, la alegría era guitarra y concertina. La alegría era guitarra y concertina. La alegría era guitarra.